Bienvenidos a Bodegas Enguera. Mi nombre es Juan Martínez Barberá, soy responsable de I+D+I de la bodega y me encargo de la gestión de Enguera Planet. Enguera Planet es un espacio en el que la bodega dedica recursos para investigar en la mejora de la sostenibilidad de la agricultura ecológica y la conservación ambiental. Nos preocupa desde los inicios de nuestra bodega el llevar a cabo las cosas de forma sostenible, de la forma más sostenible posible. Y desde hace 7 años comenzamos este proyecto que se llama Enguera Planet para llevar a cabo las cosas de una forma mucho más sostenible, más ecológica. Ese es el objetivo de este centro de investigación. Pero, lógicamente, no podemos hacerlo solos. Por eso nos asociamos con diferentes universidades y centros de investigación para poder llevar a cabo estos proyectos de agricultura ecológica. El proyecto más importante y en el que más años llevamos trabajando es sin duda nuestro proyecto de conservación de murciélagos en el viñedo para el control biológico de la polilla del racimo. La polilla del racimo es una plaga, es la plaga más importante de la viticultura a nivel mundial y es una oruga que se alimenta de la uva y que genera unos focos de podredumbre que al final terminan mermando la calidad de la uva. Lo que pretendemos con los murciélagos es potenciar ese depredador natural que podría llegar a controlar la plaga, a mantenerla por debajo del límite de daños. Sería complicado o nos puede resultar difícil pensar cómo atraemos a los murciélagos al viñedo. Lo que hacemos es colocar unas cajas nido, unas cajas refugio, que les permiten a los murciélagos criar y desarrollarse en el viñedo. Hablamos ahora de nuestro proyecto de conservación de murciélagos. Este proyecto se estructura en 4 o 5 partes, concretamente. Tenemos una primera parte en la que hemos colocado una gran cantidad de refugios para murciélagos en el viñedo, más de 157 cajas nido entre Enguera y Fontanars de Alforins. También nuestro hotel de murciélagos, con el que esperamos albergar grandes colonias de cría que depreden una gran cantidad de insectos y puedan llegar incluso a controlar la plaga de la polilla del racimo. Una segunda parte en la que hacemos un ensayo para ver las especies de murciélagos que tenemos en el viñedo y el número. Utilizamos unas grabadoras de ultrasonido para poder escuchar las especies que habitan en el viñedo y si estas especies están cazando insectos o simplemente utilizan los viñedos como zonas de paso. Por otra parte, hacemos un ensayo para ver el análisis del guano del murciélago. Hacemos un análisis de ADN de los excrementos y ahí podemos identificar las especies de insectos que componen la dieta del murciélago y también ver si la polilla del racimo es una de esas especies preferidas para los murciélagos. Por otra parte, hablamos de ese ensayo en el que estudiamos la oferta. Hemos visto qué es lo que comen y cuántos murciélagos hay en el viñedo, pero nos interesa saber qué hay, qué insectos hay disponibles para ellos en el ecosistema. Bueno, colocamos unas trampas de luz que nos permiten capturar los insectos que vuelan por la noche. Estos insectos los identificamos en el laboratorio y podemos cuantificar la cantidad de la diversidad y abundancia de insectos disponibles para los murciélagos. La quinta pata de este proyecto es la divulgación. La divulgación es esencial para que estos resultados lleguen a más gente y consigamos una buena transferencia del conocimiento que estamos generando con este proyecto. Lo que hacemos es, por una parte, desarrollar unos trabajos científicos como este que tenemos aquí, que es un trabajo de fin de máster que realizamos con el apoyo de la Universidad de Valencia. Y, lógicamente, esto lo llevamos a distintos congresos de investigación en agricultura ecológica y está también disponible en la web de Bodegas Enguera para cualquiera que lo quiera consultar. La parte que más ilusión nos hace, sin duda alguna, es nuestro vino Aliats. Aliats es el resultado de la alianza entre el murciélago y el viticultor. Es un vino que concentra la idea de este proyecto de investigación y que además en lo enológico es muy particular. Está elaborado con Monastrell y Marcellin. Monastrell es nuestra variedad autóctona
y tiene apenas unos 3-4 meses de crianza en barrica. Es un vino joven, fresco, afrutado, muy agradable, muy fácil de beber y que sin duda espero que todos podáis disfrutar pronto. Aliats no solamente se queda en la Comunidad Valenciana, sino que, como bien sabéis, se exporta a más de 20 países en los que trabajamos en bodegas en Enguera, y para nosotros es una gran alegría ver cómo este proyecto traspasa nuestras fronteras. Lo interesante es que cualquier persona puede participar de este proyecto de investigación. ¿Y cómo? Por medio de las cajas nido. Las cajas nido, que como bien sabéis, he explicado, es estos refugios que colocamos en el viñedo para albergar a los murciélagos. Bien, gracias al proyecto cualquier persona puede comprar estas cajas nido e instalarlas donde considere. Bien, nosotros ofrecemos recomendaciones sobre los soportes ideales para su colocación, las orientaciones, lo cual es esencial para que los murciélagos ocupen las cajas nido. No vale cualquier tipo de soporte ni cualquier modelo de caja nido. Esta caja, lógicamente, es fruto de unos cuantos años de estudio para ver cuáles son los modelos más interesantes para potenciar el desarrollo de los murciélagos en el viñedo, y estamos muy contentos de poder ofrecerla para todos aquellos que quieran participar de este proyecto. Tenemos la suerte de contar con un gran número de asociados. Más de 100 cajas nido se han colocado en viñedos, campos y fincas, no solo de España, sino también de otras partes de Europa. Y además, bueno, con esta caja incluimos algo que es curioso, que es un spray, un difusor del guano de murciélago, un atrayente para facilitar la entrada. Es verdad que este producto a nosotros nos hace mucha ilusión poder compartirlo, porque es la forma en la que tenemos de llegar a más gente en este proyecto de investigación. Cualquier persona interesada en participar, estaremos encantados de recibirle en bodega. Así que con esto me despido. Vamos a pasar ahora a hablar más acerca de los murciélagos, todos los detalles sobre su biología, sobre su comportamiento, que nos lo va a explicar nuestra compañera y bióloga y amiga Sandra Córdoba. Hola, yo soy Sandra Córdoba y trabajo en el Departamento de Investigación de Bodegas Enguera. Esto que tenemos aquí detrás es un hotel de murciélagos y forma parte de unas acciones que estamos llevando a cabo para la conservación de las especies de murciélagos aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente en el municipio de Enguera, que se engloban dentro de un proyecto de cooperación que realizamos junto con la Universidad de Valencia desde 2018. La problemática que tienen estos animales en nuestro territorio principalmente es la pérdida de sus refugios naturales. Actualmente, tal y como están construidas nuestras ciudades, muchas veces no se les deja un espacio que antiguamente ellos sí que utilizaban para refugiarse durante el día o incluso para criar en los días de verano. Y también han habido diversas acciones, como por ejemplo cerramiento de cavidades, de cuevas que ellos utilizaban también para criar o para hibernar en los meses de invierno, que actualmente no están pudiendo utilizar. Mediante este proyecto lo que pretendemos es incorporar refugios artificiales, como este que tenemos aquí detrás, a un entorno que en realidad es un entorno muy antropizado, porque es un entorno que ya ha sido utilizado por el hombre, pero lo que intentamos es que el hombre pueda convivir con los murciélagos de una manera que sus actividades puedan ser compatibles. Y no solamente eso, sino que ambos salgamos beneficiados de esa relación. Proporcionándoles refugios artificiales en el viñedo como este que tenemos aquí detrás, lo que podemos conseguir es que ellos se beneficien aumentando sus poblaciones y nosotros también nos beneficiemos, porque los murciélagos son unos voraces insectívoros. Todos los murciélagos que tenemos en la Comunidad Valenciana, en toda Europa de hecho, son todo especies insectívoras, se alimentan de insectos y hay numerosos estudios que ya ponen de manifiesto lo importantes que son en el control de plagas agrícolas. Mediante este proyecto, precisamente, lo que queremos es que, proporcionándoles refugios, puedan aumentar sus poblaciones y nos ayuden a combatir una de las plagas más importantes en la región sobre la viña, que es la polilla del racimo.
el estudio que estamos realizando junto con la Universidad de Valencia, lo que pretendemos comprobar es si los murciélagos serían capaces de mantener bajo control esta plaga, de forma que evitaríamos pues, un uso indiscriminado de productos químicos o incluso la utilización de feromonas, que en muchos lugares es lo que se está llevando ahora a cabo, con el gasto económico que esto conlleva. En realidad los murciélagos nos ofrecen este servicio de forma gratuita, únicamente necesitan un refugio para estar tranquilos y ellos acabarían con esta plaga, que es lo que estamos intentando probar. Desde que comenzó el proyecto en 2018 hemos colocado alrededor de 150 refugios artificiales para especies de murciélagos fisurícolas. Estas son especies muy comunes que en realidad todos nosotros vemos todas las noches, pero todavía mucha gente por desconocimiento piensa que son pájaros. Pero realmente cuando vemos una cosa volar de noche suele ser un murciélago. En estos refugios que hemos colocado, este es el segundo verano que están colocados en los viñedos, tanto del municipio de Enguera como en Fontanars dels Alforins, donde Bodegas Enguera tiene sus viñedos. Hemos tenido colonias de cría durante los 2 años. Esto quiere decir que las hembras de estas especies de murciélago han elegido estos refugios para llevar a cabo la cría de sus pequeños. Realmente las cajas que utilizan ellos como refugios artificiales son muy pequeñas, pero sorprende el número de murciélagos que pueden llegar a ver dentro de cada una. Este año, durante el mes de junio, una de las colonias de cría que tuvimos aquí en Enguera teníamos más de 200 individuos en una cajita realmente pequeña. La gente se suele sorprender bastante. Todas las especies de murciélagos presentes tanto en España como en Europa están protegidas por numerosas leyes nacionales y también por leyes europeas. De hecho, muchas de nuestras especies son especies migradoras, por lo que es muy importante que estén protegidas en todos los países. En ocasiones tienen las colonias de cría en un lugar, mientras que hibernan en un sitio diferente. Es por ello que desde hace ya bastantes años se comenzaron a realizar unas jornadas de formación, denominadas comúnmente como las Bat Nights, que básicamente son unas jornadas en las que se pretende que el público general conozca a los murciélagos e intentar un poco desmentir muchos de los mitos asociados a estos animales, que la mayoría de las veces, por falta de información, la gente pues llega a temerlos. Estas jornadas, que se realizan normalmente el último fin de semana de agosto, en Bodegas Enguera, estamos realizando durante todo el verano varias noches de los murciélagos, en las que además de explicar el proyecto que estamos realizando aquí en la bodega sobre conservación de estas especies y la ayuda de estos para la lucha contra la polilla del racimo, también intentamos desmentir muchas de las ideas preconcebidas sobre estos murciélagos. En el caso de hoy, por ejemplo, que vamos a tener una de estas Bat Nights, lo que haremos será un poquito comentar el tema de la problemática de estas especies y finalizaremos con una pequeña cata de un vino que se ha realizado en honor a nuestros aliados en el viñedo, que son los murciélagos. Es el vino de Aliats y se realizó un poco para dar a conocer entre un público que está menos habituado a estos animales la importancia que tienen los murciélagos insectívoros y poderlos ver como un aliado del agricultor en vez de como esas criaturas tenebrosas que salen por la noche, que es muchas veces la idea que tienen algunas personas que vienen a estas jornadas. Afortunadamente, poco a poco, con labor de divulgación y mucha educación, se está consiguiendo eliminar parte de estos mitos y eso es lo que estamos intentando también hacer un poquito aquí desde Bodegas Enguera, aportar nuestro granito de arena a la conservación de estos animales. Una de las dudas que suelen surgir en estas noches de los murciélagos por parte del público es si los murciélagos son transmisores de enfermedades. Este temor se ha visto acrecentado los últimos meses con todo el tema del coronavirus. Nosotros queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a este respecto porque primeramente sí que se ha visto que los murciélagos hasta ahora no tienen esta enfermedad, no tienen coronavirus, con lo cual un murciélago no nos podría transmitir algo que no tiene. Aún así, son animales salvajes y desde estas jornadas también hacemos un llamamiento a la precaución a la hora de manejarlos en el caso de que nos encontremos un murciélago herido, porque como animales salvajes que son, si
nosotros vamos a manipularlo, pues ellos van a tender a defenderse. Por lo tanto, siempre le decimos al público que eviten manipular un murciélago que parezca que esté enfermo, y en caso de que vayan a manipularlo porque lo quieran llevar a un centro de recuperación de fauna, que sería lo apropiado, utilicen siempre guantes y eviten manipularlo con las manos. Todas estas indicaciones, afortunadamente, están disponibles para consulta también en la página web de SECEMU, que es la Sociedad Española de Conservación de los Murciélagos. Aquí se resuelven varias dudas, como por ejemplo qué podemos hacer si un murciélago entra a nuestra casa o si nos encontramos con un murciélago herido o una cría, que también en estas jornadas ofrecemos al público la posibilidad de poder consultar esta información en un sitio fiable y dejar de leer muchos de los bulos que circulan por internet, una cosa que es también bastante importante para conservar la especie. Y ahora os dejamos con unos vídeos que van a contar todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años de trabajo con murciélagos y que esperemos que podáis disfrutar. La noche de murciélagos, el resumen del proyecto, en fin, que lo disfrutéis. La polilla del racimo es una de las plagas de mayor importancia en la viticultura a nivel mundial. Las orugas de esta polilla se alimentan directamente de la uva y generan focos de podredumbre que deprecian la calidad de las cosechas. En Bodegas Enguera buscamos soluciones en el ecosistema para potenciar el control biológico de esta plaga. Así pues, estamos estudiando el efecto que tienen los murciélagos en el control de la polilla del racimo. Los murciélagos son voraces insectívoros. Son capaces de ingerir entre el 80 y el 100% de su masa corporal en insectos cada noche, lo que representa entre 1.000 y 3.000 insectos. Con el fin de favorecer su establecimiento en el viñedo, hemos colocado unas cajas nido de murciélagos. Estos refugios son el elemento clave que permite incrementar las poblaciones en el ecosistema. Para conocer el efecto que tienen los murciélagos en el control de la polilla del racimo, realizamos tres ensayos complementarios. El primero consiste en conocer la diversidad y abundancia de insectos disponibles para los murciélagos en el ecosistema. En el segundo ensayo estudiamos los nichos de alimentación de los murciélagos en el viñedo y sus preferencias por un viñedo ecológico o un viñedo convencional. En tercer lugar, analizamos la dieta del murciélago. Este ensayo es fundamental para conocer la importancia del murciélago en el control biológico de la polilla del racimo. Para llevar a cabo esta investigación, contamos con el apoyo de la Universidad de Valencia, quien contribuye al análisis e interpretación de los resultados. Bueno, ya se han realizado estudios en otros tipos de cultivo, viendo que los murciélagos controlan las plagas, concretamente en los cultivos de arroz. Entonces eso nos animó a ver si realmente eso también pasaba en otros cultivos, como por ejemplo en el cultivo de la vid con la polilla del racimo. La universidad es esencial porque tiene que aportar todo este bagaje científico, como es una metodología adecuada, una aplicación de esta metodología correcta también en el campo, y después poder analizar, ¿no?, analizar correctamente todos los resultados para que nos den buena información y de calidad. Bueno, el ser humano es impaciente y queremos obtener resultados rápidamente, pero en estos estudios hay que ser todo lo contrario, paciente y esperar un tiempo, porque trabajamos con murciélagos que tienen una vida larga y además no queremos obtener unos datos rápidamente y que sean malos. Hay que obtener buenos datos de calidad y que nos den una buena información, con lo cual hay que esperar un poco.